Hello, hello. Aquí vamos a hacer estos tres bandos buscando series coleccionables. Estoy intentando este nuevo escritorio aquí. Sí, vamos a ver qué tal, ¿eh? Mira este, empezando del 2023, febrero 3. No lo voy a dejar porque es futurista. Son 2 años. So, no lo voy a dejar. No estoy dejando futuristas. Uno del 76, Distrito 3, Filadelfia. Ese sí. Ese sí lo vamos a apartar. De junio de 1998, ese sí, es una fecha. Vamos a ver qué más sale por ahí, amigos. Bueno, si alguien quiere recordar la fecha de su abuelito, estaría bien, ¿no? Quizás alguien su papá, una persona mayor. Es un trino 0, 5 y 3, es lo que usa. Tiene varios dobleces bien marcados, pero lo voy a dejar ahí a ver qué. Mira lo que nos mandaron aquí en este. Órale. Un besote ahí. Bien plantado. Qué curioso, ¿eh? Terry, del 2006, enero 3 de 2006, dice el mensaje. Mensajes sublimes. Qué onda, ¿no? El 0, el 5, 2, no, no cabe. Son 5. Repite el 5 5 veces, pero no es nada. Mira, está bonito, 19 19. No es nada. ...1959... mayo 7 con el 5, puede ser. Estoy mirando que mi luz no está muy bien situada porque
ahorita lo arreglamos. Permíteme un momento. Pero no, mira, este es un trino 4 al 0 y al 5. Está curioso ese trino. Okay. Entonces encontramos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya pasó mucho tiempo. Aquí está, mira, uno es repetitivo y retenido de libros. Repetitivo porque es el 65 tres veces. Mira, curioso, ¿no? Pero bueno, aquí está el que le seguía, mira. Uno al 76 del distrito 12. Junio 6 con el 5 puede ser. No, mira, es de pedigrí. Septiembre 25 del 2018. Este es bueno. Y una pequeña mancha de aceite, creo. Pero está bueno, una esquina estando un poquito doblada. Está bueno, unos $20 fácil, easy. Un retenido de libros con el 53. Marzo puede ser muy arrugado. Retenido de libros con el 11. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Curioso. Un retenido de libros con el 32. A ver, enero 17 de 1948 con el 4 de suerte, puede ser.
1, 2, 3, y hubiera sido un 4. Pero no, no lo es. 409, 409, el 1 no me dejó esta vez que fuera trino. Enero 8 con el 2 de suerte, principio. Oh, mira, este está bonito, está crispy. El distrito 12 de 1976. Encontramos varios en este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iremos por este reservando. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, mira, es un 4 en la roll de los 8. Pero no es nada. Oh, como que lo tenía un T4. Ok. Pero me falta el 9. Oh, acá está el 9. Consecutivos crispy. Esto está bueno, lo voy a apartar aquí para ponerlo en un sleeve, un protector. Este me daría 1987, agosto 3, pero quedaría el 31. Lo voy a dejar ir por eso, porque queda el 31, dos dígitos. ¿Qué pasó aquí con la tinta? Pero este que no es error. Okay, del 2000. Hubiera sido millonario, don 22 millones 854. No voy a dejar pasar. Oh, mira, una estrella. Uno del 76, distrito 9. De enero, leyendo al revés, ¿eh?
el 7 y el 3 es un trino. Tenía como tails, pero no sé qué. De febrero de, del 2020. Ay, carajo, esto acá. Entonces encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Gracias a Dios, que os bendiga y seguimos adelante.